Hola chicos, empezamos recordando lo que hicimos el sábado pasado. Tenemos una bolsa sin asa de estas en las que compramos el pan. Por aquí, donde está la abertura donde entran las cosas, vamos a cortar con una tijera uno de los extremos. Puede ser cualquiera. Ubicamos la costura que puede haber en estas bolsas. Hacemos un corte pequeño. Y empezamos a jalar siguiendo la costura. Luego abrimos la bolsa, cortamos la base con una tijera y ya tenemos nuestra bolsa abierta en un rectángulo grande. Esta será nuestra comida. Ahora vamos a hacer las uniones con los palitos de brochetas. Necesitamos cuatro, vamos a utilizar primero dos. Vamos a unir las partes en las que tienen punta. Vamos a unirlas por acá. Entre ellas tiene que haber un entrelazado, por así decirlo, de más o menos 3 centímetros. No puede ser menos. Si tú haces la unión mucho más chica, se te va a romper. Entonces tiene que tener más o menos 3 centímetros. Medimos. Y con un hilo delgado o una lana delgada, empezamos a unir. No podemos utilizar una lana gruesa porque necesitamos aligerar el peso lo más que podamos. Podemos empezar haciendo una unión aquí y luego empezamos a entorchar, es decir, a envolver. Ya lo tengo terminado, quedará así y hago lo mismo con los otros dos palitos. Tengo que cuidar que los dos tengan la misma altura y ahora voy a unir estos dos palitos por el centro haciendo una cruz, formando una cruz. Igual lo voy a hacer con hilo. Ahora voy a unir por el centro estas dos varillas y lo hago igual con el hilo. Hago un amarre por el medio agarrando ambos y lo mismo que hice anteriormente, empiezo a entorchar, cubriendo todos los lados. Ya hemos anudado envolviendo estas dos varillas, ya las tenemos fijas y no se mueve mucho. Ahora vamos a empezar a unir todos los extremos de este cuadrado. He amarrado en uno de los extremos, cualquiera de ellos, y empiezo a entorchar el siguiente extremo. Cuiden de no jalar demasiado. Si ustedes jalan demasiado, corren el riesgo de que la varilla se incline. Tiene que ser firme, pero no en exceso. Hago lo mismo con el otro extremo, así hasta unir los cuatro. Ya tengo unidos los cuatro costados. Y ahora solo me queda la siguiente clase, unir esta bolsa. La bolsa ya está cortada, vamos a unirla y cortar lo restante. Nos vemos el siguiente sábado.